yo como profesora en la universidad, siempre que me preguntan pues dónde hice mi carrera y demás, siempre les explico que es en Santander y a mis alumnos les incentivo a que vengan aquí a conocer Santander. Es muy agradable poder pasar por todos los sitios y vivir la ciudad andando, es algo que a la gente le gusta mucho. Santander vende. Siempre que yo digo tienes que venir a Santander, enseño una imagen, yo siempre cojo el móvil, les enseño varias imágenes y dicen, joder, es muy bonito. Si un día tengo la oportunidad, tengo que conocerlo. Siempre que dices de Santander, todo el mundo tiene algo que decir. Primero, qué bonito, o ay, yo estuve de pequeña, tal, de Sardinero, fui a hacer surf a Somo. No sé, siempre alguien ha ido a la Universidad Internacional Méndez Pelayo a hacer un curso en verano. Además, sobre todo lo que les gusta es tener la naturaleza del mar tan cerca de Santander, porque es un pleno acantilado que está a 5 minutos de la ciudad. Entonces, como que ver la parte salvaje del mar tan cerca de la ciudad les encanta. Es muy bonito ver el Sardinero, ver la Magdalena. Pero los planes, por ejemplo, sin ir más lejos, Peñarbosa el 24, el día de Nochebuena, el ambiente que hay en las calles, de tomar algo en la calle, en la acera, de salir a tomar pinchos, de ir al Racing los domingos, porque yo soy muy racinguista, de ir a tomar unas rabas al Faro. O sea, son como planes que nos identifican mucho a los santanderinos y que van más allá de el Sardinero, Piquí o el Paseo Pereda. Me da la sensación de que cada vez la gente se echa más a la calle, ¿no? Que tenemos más tradición de salir, de tomar unos pinchos, de tomar un vermú, de tomar unas rabas, por supuesto, y tal, y cada vez se ve más gente en la calle. Luego lo bonito, ¿no? La combinación de mar y montaña. Eso no es algo que se vea en todos sitios, ¿no? Vende lo bonito que es, vende la calidad de la gastronomía, y yo creo que la gente cuando viene se disfruta mucho y dice, joder, qué pena no haber descubierto esto antes, ¿no? Somos de tomar el aperitivo, de tomar los vinos por la tarde, de tomar unas cañas, de salir un domingo a tomar unas rabas, imprescindible. Para nosotros tomar unas rabas es un día de fiesta, sea domingo, sea sábado, sea jueves, sea cuando sea. Esa vida que hay en la calle sí es la esencia. Para mí el centro de Santander no está en el centro geográfico, sino al borde de la bahía, al borde del muelle, paseando junto al muelle. Es absurdo porque estamos en un lateral de la ciudad, ¿no? Pero es el centro neurálgico, el centro de la vida, donde todos acabamos viniendo a dar un paseo. Vivo en Barcelona, vivo al lado del Mediterráneo, desde mi casa veo un trocito de Mediterráneo también, pero no es lo mismo, son mares distintos. Me gusta el Mediterráneo, me encanta la playa allí, pero prefiero las de aquí. Y instintivamente allí busco playas que me evoquen a las de aquí. ¿Será el olor del mar o serán las risas con los amigos en una terraza? Santander es una ciudad distinta que se puede vivir de diversas maneras, siempre con aroma a salitre y siempre compartiendo una mesa o una barra de bar.